Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, público que nos acompaña, medios de comunicación, compañeros diputados, mesa, directiva, presidente, con su permiso. La educación es la más alta función del Estado, por lo tanto, le compete la obligación de sostenerla y facultad de dirigirla en todas las manifestaciones. La educación en Quintana Roo, hasta el momento, pese a la lucha de los pueblos originarios, mantiene su carácter discriminatorio. Los pueblos originarios del Estado son parte de las mayores civilizaciones que han existido. La cultura maya, sin embargo, históricamente ha sido relegada al grado de que hoy día luchan por conservar su lengua y sus tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación en el transcurso de más de 5 siglos de opresión. Hoy se plantea la oportunidad histórica de cambiar la política educativa, haciendo de la misma el motor para el desarrollo sostenible del Estado y la instauración de una nueva sociedad solidaria, justa, armoniosa, complementaria, con identidad cultural propia. La presente iniciativa busca complementar la legislación en lo referente a la impartición de educación bilingüe en el Estado de Quintana Roo. Esto es fundamental para extender el uso de las lenguas a todos los ámbitos de la vida del país. Debemos partir del derecho humano que tiene todo quintanarroense a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, principalmente la educativa. Actualmente existe una situación de discriminación respecto a las lenguas indígenas, que al no ser valoradas, se usan únicamente con contextos familiares y domésticos. La discriminación lingüística parte de una serie de perjuicios, por ejemplo, considerar que las lenguas indígenas no se escriben o no pueden escribirse, que no tienen reglas ni gramática, que no pueden desarrollarse ni responder al mundo moderno, que no son lenguas completas. Lo cierto es que la lengua maya tiene un mismo grado de complejidad, así como el recurso para crear nuevos vocablos o adoptar otros y responder a nuevos contextos sociales y culturales. Es necesario que el Estado tome acciones que reviertan la situación de exclusión y minusvaloración en los que se encuentra la lengua maya, debido a las acciones de discriminación por parte de la misma sociedad y las omisiones del Estado, que en materia de lenguas no han preparado ni puesto en práctica un plan destinado a orientar, desarrollar y determinar el uso de la lengua maya y que de esta manera revertir la discriminación que se hace a los habitantes de lenguas indígenas. Se busca fomentar literalmente a las lenguas indígenas, es decir, habilitar de su lectura y escritura que conduzcan una práctica social sostenida, de lectura, de escritura y de alfabetización trilingüe intercultural de adultos. La educación que se imparta a comunidades indígenas estará a cargo de docentes que hablen la lengua indígena, para la cual se asignarán recursos bajo el principio de progresividad. De conformidad con el convenio sobre los pueblos indígenas y tribales que ratificó nuestro país el 5 de septiembre de 1990, estamos obligados a tomar medidas proactivas para garantizar el uso de la lengua indígena. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma fecha, en su preámbulo postulan que el ser humano no puede ser libre si no se han creado las condiciones que permitan gozar de sus derechos sociales y culturales. La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996 considera que debe asegurarse el respeto y el pleno desarrollo de todas las lenguas y establece el principio de una paz lingüística plenaria, justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social. Dicha declaración afirma que
como factor principal de la convivencia social, hace falta encontrar uno de los principios de orden universal que permitan asegurar la promoción, el respeto y el uso social público, privado de todas las lenguas. Por todo lo antes mencionado, tengo a bien proponer a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Iniciativa de decreto por la cual se reforma el artículo 117 y se adicionan los artículos 117A, 117B, 117C, 117D, 117E, 117F, 117G, 117H, 117I, 117J, 117K y 117L de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dando en la sede del Poder Legislativo de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, del mes de octubre del presente año. Recordemos, ser maya es cuestión de orgullo. Muchas gracias.